es todo un símbolo. Y ese símbolo lo vamos a mantener vivo en este puente de Rontegui, no hoy que y otros días que ha estado esto bastante indecente, abandonado industrialmente y bastante lleno de todo y nada bueno, sino los vamos a seguir manteniendo en ese futuro proyecto que plantean de hacer aquí un parque. Plantean hacer un parque, no sabemos cómo, pero nosotros vamos a tratar de que Perico presida desde este pilar del puente de Rontegui, que probablemente ayudó mucho a hacerle, porque trabajó aquí, y vamos a tratar de que siga presente. Vamos a tratar de mantener su memoria, y como decía antes, para seguir sin dejar de dormir a todos esos fascistas, a todos esos empresarios que hoy se aprovechan para echar obreros a la calle y a todos esos políticos que se basa toda su acción en la represión. Perico estaba en contra de ellos y nosotros desde Perico Solabarría, el Carte A, vamos a tratar de dar voz a todos los sin voz y vamos a tratar de que toda esa gente machacada, anónima, tenga presencia y somos muchos. Y eso era Perico, mucho más que unas siglas. Un hombre tan grande, una personalidad tan ejemplar, que no cabe en ninguna sigla. Ni la sigla de Libertad Nacional y las siglas de Libertad Nacional siempre fueron muy abiertas, muy amplias, donde estaban a gusto desde los anarquistas a los socialdemócratas, siempre que fueran abertzales y trabajadores. Pues en esa amplitud también a Perico esa amplitud le quedaba demasiado corta. Perico era más grande, más rico, era del pueblo. Es que ricasco, Perico.